Cualquier información no representa nuestra opinión. Estamos abiertos a aclaraciones o derechos de réplica. Suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres cada que subimos un nuevo video. TV Azteca se viste de luto, pues desgraciadamente encontraron sin vida a un exconcursante del reality show La Voz México, quien fue hallado con un disparo. Medios informaron que la noche del pasado martes 11 de enero fue encontrado el cuerpo del cantante Juan Manuel Galloso Juárez, el cual presentaba una herida de arma de fuego. De acuerdo con informes, el cadáver estaba dentro de un auto en las inmediaciones de una cancha. Hasta el momento no se reportan detenidos por el crimen. Sin embargo, autoridades ya están investigando el caso. El cantante hidalguense no logró quedarse hasta la final y no pasó su audición, ya que no logró que los jueces en ese momento, Belinda, Cristian Nodal, Ricardo Montaner y María José, giraran su silla. Sin embargo, conmovió a Belinda hasta las lágrimas con su interpretación del tema de Javier Solís, Sombras Nada Más, y recibió comentarios positivos del jurado. El público reclamó en los comentarios que debían aceptarlo y hasta se molestaron porque no pasó. Ahora, tristemente, se convierte en otra víctima del crimen en el país. Si te gustó este video, dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.